General Valladares tomó el poder, secuestró y asesinó a todas aquellas personas cuyos pensamientos eran políticamente incorrectos. Y también me secuestró a mí, un humilde historietista que nunca apoyó al socialismo ni al imperialismo. Los secuaces de Valladares decidieron asesinarme cuando leyeron uno de mis trabajos y descubrieron que las iniciales del título eran políticamente desfavorables. El oficial del ejército, Juan Galeano, fue designado para llevar a término mi secuestro y mi posterior aniquilamiento. La noche anterior a mi secuestro, empecé a escribir un complejo guión. Tengan en cuenta este detalle, porque este guión inconcluso fue el desencadenador del milagro secreto al que me había expuesto 3 días más tarde. La noche de mi secuestro, el oficial Juan Galeano recibió estrictas órdenes de sus superiores, según las cuales yo sería fusilado 3 días más tarde por la mañana. A lo largo de las 2 primeras noches, me invadió el terror de morir fusilado. Claro que el acto de morir
era lo temible, no las circunstancias concretas. No me cansé de imaginar esas circunstancias. Absurdamente procuraba agotar todas las variaciones. Y así fue como esa noche llegué a morir centenares de muertes. Dejé de martirizarme cuando supe que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Y con lógica perversa, pensé que prever un detalle es impedir que éste suceda. Fiel a esta débil magia, inventé, para que no sucedieran, rasgos atroces. Naturalmente acabé temiendo que esos rasgos fueran proféticos.